toda la noche esperando a esto. Sinceramente, después de ver este vídeo que habréis visto vosotros ahora mismo, saltamos de alegría como auténticos enfermos. No sabíamos qué nos esperaba, sobre todo cuando llego al final ya nos podíamos hacer un poquito la idea, por eso de Vote Your Best y tal. Pero joder, no me podéis negar que el principio del vídeo era espectacular. O sea, todo apuntaba a... Oye, estaría muy guapo esto de repetirlo todo, ¿no? De volver a vivir... Estaba toda la historia de Naruto ahí. Absolutamente todo. Había algunas cosas que podíamos dejar de lado, pero estaba absolutamente todo. El meme del Wake Up to Reality y este tipo de cosas... Era eso, un meme, un sueño que sinceramente sería increíble que ocurriese, pero ya lo comenté en el vídeo anterior, era una locura. Es totalmente imposible porque le tienen miedo al éxito. Pero lo del remake de Naruto no era una completa locura, y más teniendo en cuenta que tenemos un precedente, y es que Dragon Ball Z hizo el remake de Dragon Ball Z Kai justo 20 años después de que Dragon Ball Z entrase en emisión, que es básicamente lo que había pasado... O lo que podría haber pasado con Naruto esta Jump Festa. Ya se nos dijo, oye, no os ilusionéis de más porque es decepcionante, la verdad. Y así ha sido, honestamente, montar todo este follón para lo que al final ha resultado ser esta Jump Festa, a mí me ha parecido eso, una decepción. Honestamente, como fan de Naruto, ya estoy acostumbrado. Si es que os lo he estado comentando en muchísimas más ocasiones. Es que ya no me espero nada. Yo ya de esta franquicia, por desgracia, y voy a cambiar la luz porque ahora mismo estaba naranja. Yo de esta franquicia, por desgracia, ya no me espero nada, y es que... Pues llevan decepcionándome años y años y años. Entonces, simplemente vamos a seguir esperando aquí. Yo os lo sigo diciendo, yo voy a estar ilusionado por las cosas que puedan ir llegando. Pero también os voy a ser realista, y es que esta Jump Festa pintaba increíble y yo os dije, no os ilusionéis. Y así, al final ha sido. Os voy a poner por pantalla una especie de resumen que he hecho en Twitter, porque estuvimos reaccionando a esta Jump Festa durante toda la noche. Sí que es cierto que me tuve que ir a dormir porque me encontraba fatal. Me fui a dormir de 1 a 3 de la mañana, que fue cuando empezó la Jump Festa. Y a partir de ahí estuvimos reaccionando a prácticamente toda la Jump Festa, excepto el final de My Hero Academia, que ya estaba, bueno, después de la conferencia de Naruto, yo dije, no puedo más. Dije, no puedo más, me voy a dormir, porque ha sido una noche muy dura. Una noche también muy bonita, y sin embargo, pues bueno, ya tenía ganas de descansar, honestamente, ¿no? Así que hablaremos en otro videito de lo de Black Clover, que fue bastante interesante. Estuvieron hablando de la peli y también, sobre todo, lo más interesante, también mencionaron el juego. Muy por encima, pero mencionaron el juego. Sin embargo, nos vamos a centrar en este vídeo en lo importante, que es Naruto. Esto significa, importante, ¿esto significa que estas noticias van a ser las únicas que vamos a tener de Naruto en todo 2023? No, ni muchísimo menos. Recordad que el juego está confirmado, o sea, eso es así. El juego está confirmado, está registrado, y básicamente eso significa que el juego va a acabar saliendo. No se sabe aún nada sobre el juego, no presentaron absolutamente nada sobre el juego en esta Jump Festa. Sin embargo, estaremos pendientes del desarrollo, estaremos pendientes de las noticias, y yo os lo voy a seguir contando, así que no dudes en suscribirte. Por lo pronto, hoy simplemente os voy a contar qué es lo que pasó en la Jump Festa y qué es lo que estuvimos viendo durante esos 50 minutos de celebración, que para mí, pues bueno, fueron tan sosos, es lo que hay. Lo primero y lo más importante, lo que todos llevábamos esperando, eso de Naruto Starts 17 del 12, todo el mundo estaba loquísimo, New Anime Project, no sé qué. Ni Anime Project ni mierdas, la verdad. Al final, Naruto, Naruto Starts 17 del 12 ha acabado siendo Naruto 99. Y me diréis, Cafesín, ¿qué es eso? Pues no es nada más y nada menos que una encuesta de popularidad. Las típicas encuestas de popularidad que se han hecho ya un montón de veces. Aquí tenemos un mensaje de Kishimoto diciendo que nunca se había hecho de esta forma, nunca se había montado algo tan grande para hacer una encuesta de popularidad. Y yo te diré, sí, es cierto, nunca se ha movido tanto algo para hacer una encuesta de popularidad, la verdad, nunca habías emocionado y baiteado tantísimo a tus fans para hacer una encuesta de popularidad, pero bueno, por lo menos de esta encuesta de popularidad vamos a sacar relativamente algo interesante, y es que el ganador o ganadora de esta encuesta de popularidad va a recibir un one shot. Para quien no sepa lo que es un one shot, no es que te bajen de 100 a 0, que eso es de otro tipo de cosas, pero un one shot en el mundo del manga es conocido como una historia corta, básicamente en la que el protagonista sería ese personaje. Así que, sin más, que sepáis que podéis votar. Si no me olvido, os dejaré por la descripción
es sencillamente el link para votar. Es la página, bueno, lo podéis encontrar en la página oficial de Naruto, pero es esta página que os voy a estar dejando por aquí. Y lo único que tenéis que hacer es ir al botón de Vote Now y buscar a vuestro personaje. Yo obviamente pues voy a poner a mi querido Jirobo, no es ningún tipo de broma, lo voy a votar porque me hace gracia y porque realmente el voto no creo que sea realmente relevante, simple y llanamente porque creo que va a ganar Itachi. No sé si puedes ver por algún lado cómo va la encuesta de popularidad, pero yo creo que va a ganar Itachi, que va a ganar Naruto, Sasuke, Kakashi, porque obviamente la mayoría de personajes de Naruto, pues sí que son bastante chulos, sí que son bastante interesantes. Hay personajes brutales, Nagato, Kakuzu que estoy viendo por aquí. O sea, personajes que estoy viendo por aquí, realmente me encantaría saber mucho de muchos de ellos. Me encantaría saber muchísimo de Kimimaro. Luego hay otros de los que sí sabemos muchas cosas, como es por ejemplo Gaara, que tampoco a lo mejor necesito saber tanto. Me gustaría saber también muchísimo sobre Mu, uno de los Uchikages más curiosos y más interesantes de toda la historia de Naruto. Y en general sobre muchos Uchikages y en general Kages del pasado, de los que no sabemos gran cosa y que sería muy interesante saber algo más, ¿no? Pues básicamente esto es el anuncio tan importante de Naruto y lo único que es una encuesta de popularidad. El ganador, insisto, se llevará ese one shot, se llevará una historia original escrita y dibujada por Masashi Kishimoto. No sé si a partir de ahí saldrá algo más, pero en general ya estaría. Y luego los 19 restantes se llevarán una ilustración personalizada o una ilustración nueva por parte también de Kishimoto. Y yo sigo diciendo, ¿es una mierda? Sí, es una mierda, la verdad. Está bien, porque está bien, o sea, no es algo que digas, wow, es que no quiero esto ni, vamos, ni regalado, no, ni muchísimo menos, joder. Es una buena noticia, es algo chulo, pero sinceramente, después de mover todo y todo y todo lo que se había movido, pues yo creo que los fans de Naruto, evidentemente, esperábamos algo más, ¿no? Así que sin más, cada uno que vote a quien quiera, yo voy a votar a Jirobo, es lo que hay. Voy a votar aquí, estoy entre los 20, por suerte aún, y prefiero no decir mi género. Así que, votito para Jirobo, a ver si tenemos suerte y y sale tal. Ahora lo compartiré por Twitter también cuando termine de grabar este vídeo. Pero esto, literalmente esto, era lo gordo. Esto era lo gordo de la presentación, para que os hagáis una idea. Pues bueno, en fin. Evidentemente, para mí una decepción, es lo que hay. Luego, por otro lado, ¿qué sería lo siguiente? Naruto The Live, una especie de conciertos que se van a estar haciendo, evidentemente, por Japón. Creo que no hablaron nada de ningún tipo de gira mundial ni nada por el estilo. Pero una serie de conciertos que se van a estar haciendo con Japón, con las bandas principales de los openings de Naruto como protagonistas. Tenemos Kanabun, tenemos Flow y tenemos algunas otras que sinceramente no me acuerdo de todos los nombres. Pero entre ellas, pues bueno, las que destacaron fueron estas: Naruto, Kanabun, o sea, perdón, Naruto, Kanabun, Flow y Chico with Honey Works, que por ejemplo también a mí me gustaría muchísimo que apareciese. Los de Mayor Akano Orquesta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí que es cierto que eso es un ending y no sé si le darán tantísima importancia también a los endings, ¿no? Pero bueno, sin más, como curiosidad, ahí estaría. Por otro lado, estuvieron hablando de Naruto The Gallery. Esto no es algo nuevo, esto ya lo habíamos comentado en alguna que otra ocasión. De hecho, pues bueno, lo habíamos visto en el canal y lo habíamos comentado, vaya. Pero esto es simplemente exposiciones de productos de Naruto que hay también en Japón. Así que, pues bueno, yo creo que eso a la mayoría de los fans ni siquiera nos afecta, ¿no? Sí que es cierto que la Jam Festa está centrada para los fans japoneses, pero bueno, podrían ambientarlo un poquito más para el resto del mundo, ¿no? Por otro lado, Estudio Pierrot va a estar subiendo episodios de Naruto de forma... no sé exactamente cómo lo van a hacer, porque en esta imagen pone que van a estar seleccionando como 3 de cada arco. No sé cómo lo van a hacer, pero Estudio Pierrot va a subir a su canal de YouTube ciertos capítulos de Naruto. Y también todos los endings y openings para que básicamente los fans podamos verlos. Es pocho, porque a día de hoy puedes ver Naruto sin ningún tipo de problema. Está en varias plataformas de streaming. Pero es lo que hay. Si me dijeras que estos 3 capítulos los van a remasterizar y los van a sacar tal y como sacaron ese vídeo de 10 minutos, hubiese sido bastante mejor, pero no, simplemente a priori van a subir estos capítulos y punto. Hay que darle muchísima importancia ni más relevancia a la que tiene porque es así. Por último, el último anuncio que dieron en esta Jam Festa fue el nuevo arco de Boruto, el Code Arc. Ya sabéis que yo fan de Boruto no soy, pero bueno, para los fans de Boruto, enhorabuena. Por fin tendréis algo más de canon dentro de la serie. Porque estuvimos viendo lo que es el relleno y todo lo demás de Boruto durante la Jam Festa, porque teníamos que hacer tiempo y tal. Boruto tiene de 280 capítulos, 60 canon. Todo lo demás es relleno. Me diréis que hace sí, no, es anime canon. No, relleno. O sea, es así. Lo que adapta la serie como tal
solo 60 capítulos. Lo que adapta al manga son 60 capítulos. Sigo diciendo que para mí Boruto es un cáncer y lo voy a seguir diciendo, lo siento mucho, fans de Boruto, disfrutadlo, a mí no me gusta, es lo que hay. Si en algún momento cambia, en algún momento me empieza a gustar, oye, os lo diré, oye, qué chulo está Boruto ahora. No, de momento no es mi caso, pero bueno, es lo que hay. Y por último, una de las cosas que más me han interesado es que dentro de la siguiente temporada de Boruto, o antes de la siguiente temporada de Boruto, animarán Sasuke Retsuden. ¿Me hace ilusión? Bueno, es algo relacionado a priori con los viajes de Sasuke, antes de todas las cosas de Boruto, ¿no? Pero sí que es cierto que según me han comentado, Sasuke Retsuden, no me lo he leído, que está totalmente gratis para leerlo en Manga Plus y tal, si no recuerdo mal. Básicamente, en peleas contra dinosaurios. Entonces, pasar de aliens a dinosaurios, pues no sé qué es lo que más me gusta. Pero bueno, es algo pre-Boruto y está bien. Aunque aquí ponga Boruto, a priori el Sasuke Retsuden es pre-Boruto. Que ahí se queda. Serán dos capítulos, ya está. Serán en enero, a priori, de 2023. Y el arco de Boruto empezará en febrero de 2023. Así como también estuvieron hablando del manga de Boruto. Pero insisto, que a mí es que esto me da igual. A mí el manga y el anime de Boruto, para mí no merece la pena. No sé si en algún momento cambiará. Si en algún momento cambia, ya os lo he dicho muchas veces, que os lo diré. Pero de momento, para mí, no es así. Por otro lado, tema juegos. Como os había mencionado, recordad que está confirmado ese Naruto Storm Connection, del cual no hablaron en la Jam Festa, pero seguimos con pistitas. Ya sabéis que es Senju in Japan, que es la persona que estuvo liqueando información sobre juegos de CyberConnect Plus, CyberConnect 2, perdón, que son para mí la mejor empresa a la hora de hacer videojuegos de anime, que hicieron Hinokami Chronicles y toda la saga Storm. Pues ya nos dijo que el Storm 5 estaba en camino. Hay mucha gente que no se lo cree, yo en esta persona confío, porque insisto, prácticamente el Hinokami Chronicles lo confirmó este señor antes que nadie, vaya. Y ya nos dijo que en la Jam Festa no iba a haber nada sobre los nuevos juegos. Sin embargo, ha puesto este tweet hablando sobre una publicación de un tal Traitor PC, que no lo conozco, no sé quién es, diciendo que Hiroshi Matsuyama, que no sé quién narices es tampoco, no sé si será algún pez gordo dentro de CyberConnect, ha puesto un tweet que le hace pensar que el Storm 5 está más cerca de lo que creemos. Me veré las publicaciones de este señor, veré el vídeo que ha subido porque me parece interesante, evidentemente. Y cuando recopile un poquito más de información, pues os traeré más cositas, ¿no? Y que nada más, no tengo mucho más que decir. Esto fue la Jam Festa. Para esto estuvimos esperando prácticamente 12 horas en directo. Para mí, una decepción, es lo que hay. De igual manera, fue una noche muy divertida, una noche en la que me lo pasé muy bien y una noche en la que tengo que agradecer el apoyo que hubo. Hubo más de 500 personas en directo, cuando a día de hoy en mis directos nunca pasamos de los 100, es lo que hay. O sea, a día de hoy no tengo un contenido estable para que la gente diga, pues voy a ver a Cafesín, que hoy está jugando a lo que a mí más me gusta y va a estar mañana también jugando a lo que a mí más me gusta. No, a día de hoy juego al Pokémon un día, al día siguiente juego al WoW, al día siguiente juego a algo, cosas random. Entonces yo entiendo que la gente no venga a verme a los directos. Sin embargo, ya sabéis que estoy ahí todos los días y que si os queréis pasar, pues lo tenéis abajo en la descripción, que es gratis, twitch.tv/cafesinigate. De igual manera, muchas gracias por pasaros durante la Jam Festa, que fue divertido, aunque no sacasen lo que todo el mundo pedía. Pero bueno, poco más. Era divertido por lo menos ver en el chat del directo de la Jam Festa a todo el mundo diciendo wake up to reality y tal, porque evidentemente sería algo que volvería al mundo loco. Y es lo que hay, aunque la gente no quiera reconocerlo, aunque los fans de Boruto no quieran reconocerlo, si resulta que todo Boruto hubiese sido un sueño, parten al medio internet. Pero, insisto, le tienen miedo al éxito, por desgracia. Así que nada más, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Siento traeros malas noticias, como siempre, pero 2023 puede ser un año interesante. El hecho de que no se haya confirmado un remake de Naruto o X de Naruto no significa que no vaya a ocurrir. Yo voy a seguir aquí comentándoos las cosas que vayan apareciendo y sobre todo pues dándoos las noticias de ese Storm Connection, del cual pues bueno, esperemos que sea bastante interesante. Yo me despido por aquí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.